Cada día con Emmet Fox. 13 de junio. Usa esa escoba. Una buena ama de casa procura que el polvo y la suciedad no se acumulen en los rincones, esquinas y estantes. Periódicamente, la casa es revisada y se hace una limpieza minuciosa. Demasiado a menudo en nuestras vidas espirituales permitimos que cosas negativas se acumulen en los rincones de nuestras mentes. Enfrentamos los problemas obvios que se presentan, pero permitimos que las pequeñas dificultades se amontonen en las esquinas. Por ejemplo, si nos enfrentamos con un problema de salud, de finanzas, nos ponemos a trabajar en eso inmediatamente, pero si por otro lado alguien nos ha injuriado, en vez de manejar el incidente espiritualmente en ese momento, lo escondemos y quizás guardamos un pequeño resentimiento junto con él. Tales problemas deben tratarse cuando surgen. Si alguien te ha injuriado, perdónalo ahora y con eso bastará. Maneja las otras dificultades de la misma manera. Sé una buena ama de casa. Limpia todo rincón y esquina, y Dios te hará digno de mayores logros en el futuro. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. Cada día con Emmet Fox.